Son elegida. Pido un aplauso para nuestra presidenta. No lo puedo creer. Estoy tan feliz, padre. Qué suerte la nena, ¿no? ¡Uy! ¡Ey, bueno! La estaba ayudando, nada más. No necesito su ayuda. Es más, usted ni siquiera debería estar aquí. ¿Por qué la trató así? El carácter que tiene. Qué amargura de adentro que tiene. Vecina. Es venenosa. Sí, no le haga caso, déjela. Es más mala que todas estas copetudas juntas. Ah, no lo digo por usted, doña Amanda, ni por vos, Clarita. Son distintas. Otro estilo, va. Lindo. No se preocupe. Bueno, un momento de silencio, por favor, si es posible. Gracias. Quiero agradecer al padre Juan y a todas ustedes el apoyo para este proyecto solidario. Pero como el movimiento se demuestra andando, tenemos que ponernos a trabajar, así que, damas laboriosas de la Cruz, manos a la obra. ¿Necesita? Quería mandar un telegrama a mi padre que está en Buenos Aires. Dígame. ¿Estoy bien? Stop. Me quedo. Stop. ¿Los campos y la hacienda está bien? Stop. Acabo de conocer a una mujer distinta. Stop. Se nota que no es de acá. Stop. Qué linda que sos. ¿Usted quiere poner eso en el telegrama? Sí, escribí. Decime que no tenés novio. Stop. Escribí. Me encantaste. ¿A qué hora salís? Stop. Te invito a tomar algo a las lilas. Stop. ¿Le pagaste, sí o no? ¡Me lastimaste! ¿Cuánto le pagaste? Yo no. Yo quería que la enamorara, nada más. ¿Querías que la enamorara? ¡Sos una enferma! ¡No, no! ¡Yo te amo! ¡Estás loca! ¡Sos una enferma! ¡No! ¡Lo hice por vos! ¡Por mí lo hiciste! Sí. ¡Por mí lo hiciste! ¡Sí, mi amor! ¡Lo hice por vos! ¡Acá lo tenés! ¡No te quiero volver a ver más! ¡Andate! ¡No, no me puedes hacer esto! ¡Andate! ¡No me puedes hacer! ¡Andate! ¡No, no! ¡No, no! ¡Andate! ¡No, ponete! ¡Andate! ¡No! ¡Andate! ¡No, no me puedes dejar! ¡Vos me juraste a mí! ¡Vos a mí me juraste! ¡Vos a mí me juraste! ¡Vos me juraste! ¡No me puedes dejar! ¡No, hablemos! ¡Lautaro! ¡Lautaro, hablemos! ¡Lautaro! ¡Lautaro, no! Yo estoy trabajando, señora, así que dícteme lo que quiere poner o si no, retírese. ¿Entonces tenés novio? Eso a usted no le importa. Sí que me importa. Porque yo soy un muy buen candidato. Yo viajé mucho, tengo campos, tengo dinero. Y además soy una persona muy respetada en este pueblo. ¿Ah, sí? Sí. Yo no lo conozco. Pedro Olmos Rey. ¿Y vos sos? La que va a llamar a la comisaría si usted no se va en este momento. ¿Serías capaz? No. Está bien. Me voy. Pero con una condición. ¿Cuál? Tuteame. Ándate. Me voy. Pero voy a volver. Sería un estúpido si me pierdo de conocer a una mujer como vos. Vamos a ver.
Mechita, ¿cuánto hace que no te dicen una cosa así? Stop. Estoy tan contenta, padre. Me hace bien ver que están todos tan entusiasmados, ¿sabes? Sí. Hoy, esta presidenta lo va a hacer muy bien. Sí, tenemos que organizarnos. Sí, por supuesto. Podemos hacer buenas cosas. Yo te juro que hablamos. Sacristía, buenas tardes. Tete, ¿vos estás ahí también? ¿Qué te mandó Costa? Afirmativo. ¿Cuál es el parte? La Guerrico ganó la presidencia de la fundación. Era obvio que iba a ganar Clara. No, no, la otra. La tullida ganó. Pásame con mi hermano. En este momento está en el patio, hace una hora, hablando con Mesina. ¿Los interrumpo? No, no, pásame con el cura mejor. Ah, está peor que tu hermano. Está rodeado de mujeres. Ya te lo llamo. Deja, no me pases con nadie. Chao. Bueno. Esto... ¡Chicas! ¡Chicas, silencio, por favor! Escuchen. Tenemos que organizarnos. Tenemos que dividirnos en dos grupos. Uno para recaudar las donaciones y otro para repartir las donaciones. ¿Le parece bien, padre? Me parece una muy buena idea. ¿No, Amanda? Sí, sí, la idea es buena, pero creo que... a los fines organizativos es preferible mantener una sola comisión que sea la que se encargue de repartir las donaciones. Hoy mismo nos llega ayuda desde Buenos Aires. ¿Tan rápido? ¿Y quién la manda? Es un secreto por ahora. Pero pido que nos organicemos rápidamente para ir a las chacras, al campo, a los ranchos, a repartir lo que nos llegue. Disculpe, padre, la costumbre. No te preocupes, hija. Parroquia,